Muy buenos días, querido auditorio. Nos encontramos en una de las calles de mi querido Caborca. Esta es una pequeña cápsula conociendo Caborca, donde pues esta es la Infonavit, donde está muy aplaudida. Mira, agua Ever a un peso el garrafón, para todo el mundo. Mira el babocho, qué bonito está. Es hermano de este bocho. Algo bello. Mira cómo quedó la pavimentación. Algo bien, algo bello para el camello. Recuérdenlo, hoy, 1 de febrero del 2023. Estamos estrenando mes. Es una de las canchas rápidas, todavía no está en la inauguración. Pero pues ahí está. Es la colonia agronómica. Agronómica creo que es. Anda una señora barriendo. Mira, ahí está Almacenes Córdoba. Vamos a preguntarle. ¡Buenos días! ¿Qué colonia es esta? La agronómica, ¿no? ¿Cuándo le pavimentaron? Como una semana. ¿Y cómo se está? ¿Está suave? ¿Y la cancha esa para cuándo queda? Puro cerco. Muchas gracias, buen día. Una ciudadana, pues barriendo el parque, miren qué suave. Ojalá que se uniera todo el barrio. Quedó un charco aquí. Esta es la colonia agronómica. Ya sabía yo que era por acá. Por aquí vive mi gran amigo Oscar Vera, el que me regala los encendedores de Coflex, la mejor marca. Recuerden lo de darle me gusta, compartirlo en las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Quedaron lagunas de agua, porque esto es cáncer para el pavimento, el agua. Se vienen luego los... se humedece y pues se desbarata. Algo bien. Aquí está Machaca Suárez, una de las mejores machacas de mi querido Caborca. Algo bien. Nos vamos. ¿Por qué no pavimentarían? Iban a pavimentar más para acá. Aquí está Tibal Asiático. ¿Sabe qué es? Una... ahí va la licenciada Norma. ¡Buenos días! ¿Cómo está, licenciada? ¿Para dónde va? ¡Vámonos! ¡Va a desayunar temprano! ¡Algo bien! ¡Que tenga buen día! ¡Feliz día! ¡Feliz mes del amor y la amistad! ¡Ahí le encargo! Está la licenciada Norma. ¡Es guerrera! ¡Es buena! Se la recomiendo al millón. Vamos a ver si pavimentaron por aquí, ¿no? Ando por la calle Cerro Prieto. Están muy bonitas las casas por este lado, querido auditorio. Recuérdenlo, estamos en Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. ¿Dónde? Pues, esta es la calle Cerro Prieto. Y parece ser que regalaron esa calle. Está tapada. Iba a irme para allá, para donde está el Muñoz. Y está tapada. Yo creo que fue regalo. O la vendió el ayuntamiento. Pero pues la taparon. Son más que chingaderas, querido auditorio, donde tapan una calle. Que se estén robando la calle, no se permite. Esperemos que la autoridad, pues mire cómo está, de respuesta a esto. Porque no es posible que esté tapada y todavía le pusieron un bulto de tierra para que te accidentes. Esta salida, allá atrás está otra calle. O sea que dos calles valieron babalú aquí. Valieron, se la llevaron. Están en construcción. Algo bien. Algo bello para el camello. Sí, allá también la taparon la calle. ¿Qué hubo, le? Como 3/4. Aquí está otra calle pavimentada. Pues sí están chambeando el ayuntamiento. Mire. Aquí es
Algo bello para el camello, es un agua purificada. Se vende. Trato directo al 637-138-5603. Ya sabes. Le encargo a los de Omapas que vengan por los tubos que quedaron aquí. Mucha basura. Mire qué bonita la calle. Algo bello para el camello, raza. Querido auditorio, recuérdenlo, es una cápsula conociendo Caborca. Es un pequeño video. Recuerden de darle me gusta, compartirlo. Y aquí en mi querido Caborca no pasa nada. Ahí está mi consuegro. ¿Qué ha habido? ¿Para la casa? ¿Todo bien? Pues está pavimentado todo. ¿Algo bello para el camello? ¿No? Míralo, ahí van. ¿Alguien te conoce, güey? ¿Alguien? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo lo ves con la pavimentación de aquí? Cuando la estábamos esperando, porque el polvo de la tierra de aquí de la casa, mira. No, pues ya se te quitó el polvo. Yo con estas agüitas, menos, algo bien. Algo bello para el camello. ¿La señora ya se levantó? Ya está cambiando a Bartolito para verlo en la escuela. Es todo. Algo bien, este es Gustavo Arrizona, hermano del Alfredo, de la Lupina, de la Yajadira. Hijo de doña Emma y don Alfredo. Así nomás. Así nomás. Gente del pueblo. No, pues ahí estamos. Puro Caborca. Échale, cuídate. Si usted no conoce a doña Emma y don Alfredo, pues no conoce a Caborca. Estamos pendientes. Con esta bonita imagen me voy de mi querido pueblo que se está nublando otra vez. Ahí va el presidente, expresidente Librado Macías González. Librado Macías de Domínguez. Estamos pendientes, cuídense, Dios me los bendiga. Recuerden de compartirlo, de darle me gusta. Y con esto estamos, raza. Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a toda la raza que nos sigue, que nos ve a través de las diferentes redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, señales de humo. Aquí nos encontramos nuevamente en Caborca, Sonora, México, desde la cocina de la casa para el mundo entero. Algo bien, algo bello para el camello, recuérdenlo. A toda la raza que nos sigue, que nos ve. ¿Qué pasó? ¿Ya lo mandaste todo? Sí. Estamos llevándoles a ustedes las últimas noticias gracias a los seguidores de Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok. Hoy, primero de febrero del 2023, entramos al mes del amor y la amistad. Algo bonito, algo bello tiene que pasar. Pues sobre todo, pues algo bello para el camello. Recuérdelo, estamos... Artículo 7, el observador y la familia Jersey Dórame. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento del bebé Ivana Jocelyn Terán Rochin y Carmelita Rosas. Pedimos fortaleza y pronta resignación. Ah, qué buen café. A familiares y amistades, todo nuestro apoyo. Descanse en paz. Aparte de las noticias de COVID, vamos a ver que sin energía eléctrica en el condado Santa Cruz, 57 menores migrantes arriban solos a la frontera, visita de embajadores a Sonora, nuevos fraudes electrónicos de préstamos de dinero, localizan cuerpo de doctor en Cajeme, muere reo tras ser atacado en Cerezo de Hermosillo, Bazar de segunda del DIF Caborca, segundo encuentro regional de delegados federales y alcaldes, estuvo muy bueno, muy importante. Prenden fuego en el cinema y catean domicilio en Romanza. Esto y otras noticias más vamos a ver, querido auditorio. Y pues no se despeguen porque nos vamos que, desde luego que,
donde se fabrican los mejores muebles, muebles del desierto. En Pitiquito Bonito están solicitando maqueador y carpintero, recuérdenlo. Hablen con Rubén al 637-132-9544. Mi óptica, la alegría de ver bien, adaptación de lentes monofocales en especial. Recuérdenlo, ubicados por la calle 10 de Avenida M, local 3. Carnitas El Mayo por la de Alberto Sotelo entre 8 y 9. Abren toda la semana las mejores carnitas, el mejor sabor. Y renta de sanitarios portátiles para obras en construcción y fiestas. El Chilito se lo renta, recuerden, más servicios industriales del desierto. Puede hacer las contrataciones al 637-935-1370. Baratocho con 2,000 pares de tenis y ropa súper grande. Recuerda la calle Cuarta entre Quirós y Mora y Sotelo. Abren toda la semana de 10 de la mañana. Llantera Angulo, con el Güero Angulo tienen las mejores ofertas en llantas. 9 citas, distribuidor autorizado. Recuérdelo al 637-137-0306. Y con el Víctor, innovación en carpintería. Si tú tienes algo en mente, él lo hace realidad. Por la avenida T, entre calles 7 y 8. O márcale al 637-124-7967. Y recuerden que aquí me movieron, pero ahorita lo arreglamos. Vamos a tomar café, querido auditorio. Blanca Ibarra, saludos a la familia, claro que sí. Y me manda saludos. José Ramón Ruiz Díaz, un saludote a Javier Dorames Medina, buenas noches, güero. Uep. Y Marco Zaval, un saludo a los ángeles del desierto de Caborca, que van a tener su primer evento celebrando su quinto aniversario en Santas Alitas, Plaza Omega Cinemex, el 10 y 11 de febrero. Marco Zavala, aviéntamelos para acá, que se comuniquen a ver qué rollo con estos vatos. Y Marcos Zavala, buenas noches. Márcale, dile que me marquen al 637-108-1771. No pasa nada. El Gabo anda todo lo que da. No hay más. No hay más, dice. Es lo que hay. Voy a ir por uno. Ahí tienen. Ok. Es el que me arregla las computadoras, el Gabo. Algo bien. Bueno, pues nos vamos a los casos de COVID a nivel mundial. Son 293,000 nuevos casos. Ya están bajando, dando un total de 670,986,616. 3,000 defunciones, dando un total de 6,835,266. Recuerda que hoy es el Día Nacional del Ajolote. Cada 1 de febrero se celebra en México el Día Nacional del Ajolote, que es un tipo de salamandra que existe de manera endémica en los canales de Xochimilco y del que existe el 17 especies. El nombre ajolote previene del vocablo náhuatl axolotl, que significa monstruo de agua. Según la mitología azteca, el ajolote simboliza el movimiento y la vida. El ajolote posee una capacidad asombrosa de regeneración de miembros y órganos. Si lo cortan una pata a un ejemplar, esta la regenera. Por completo pueden regenerar sus músculos, huesos y hasta nervios. Fíjese que los ajolotes están en peligro de extinción debido a las malas condiciones en las que se encuentran los canales de Xochimilco. Pues algo gacho para el gabacho. El santoral de hoy es Santa Brígida de Kildare. A Santa Brígida se le considera fundadora del monacato femenino en su país. Vivió entre los años 415 y 525. Nació en la ciudad de Faugart,
ubicada en el norte de Irlanda, y según la tradición fue hija de un rey pagano y una esclava. Brígida, al lado de otras vírgenes consagradas, se estableció en la ciudad de Meath, donde se puso al servicio de los más pobres. Ahí obró muchos milagros, especialmente curaciones de leprosos, mudos y ciegos. Se le atribuye el milagro de la cerveza, por el que de un solo barril habría abastecido a 18 iglesias. Santa Brígida, también llamada Brígida de Irlanda, fundó el monasterio de Kildare, impulsó una extensa renovación del catolicismo a lo largo y ancho de su nación. Ha sido considerada madre del espiritual por muchísimas religiones a lo largo de la historia. Murió en el año 525 en Kildare y su cuerpo fue enterrado en Dunbar Patrick. ¿Sabe cómo será eso? Junto a San Patricio y San Columbano. Pues esta es la santa. Y nos vamos que, desde luego, Orozco Autocristales, ahí en Tucson, en Phoenix, al 529-40-16-25. Dulcería Las Torres con Mario Raúl González. Lo atienden toda la semana al 637-37-154-85. Ahí hay dulces, Gabo, si quieres. Es todo. Y recuerden que Carnicería Garibay, con Ramiro Garibay, por la calle Cuarta y Avenida O, al 37-268-50 o al 637-105-0677. Recuerda que si tú quieres personalizar algo para el 14 de febrero, es amplio, artículos personalizados, algo bien, algo bello, que le quieras regalar a la novia, al 637-37-222-53. Y Raúl Martínez en CEINCA, Seguridad Industrial de Caborca. Recuérdalo, está a tu disposición por teléfono 637-37-211-28, por la 13 de julio. Y Econollantas, por la calle Obregón, entre Q y R, siguen con el 15% de descuento. Algo bello para el camello, tacos y quesabirrias, quillús. Recuérdalo, si tú vas a hacer reuniones familiares, ahora el 14 de febrero, si se van a reunir y quieren cenar quesabirrias, tacos de birria, márcale al 631-112-12, algo bello para el camello. Y nos vamos saludando a Marcos Zavala. Simón, yo les comento, gracias, dice. Un saludo al Mario Estrella, a mi querido vecino de Frenzy Brian. Sin energía eléctrica en el condado de Santa Cruz. Hasta allá nos reportan que desde la madrugada de este miércoles se reportó la interrupción del suministro de energía en el condado de Santa Cruz, el cual fue afecta en el momento de los consumidores de Río Rico, Amado y Nogales, Arizona. Las empresas proveedoras de Unisorg Energy informa que el problema se presenta derivado a los daños en una línea del suministro, caso que están investigando y la vez trabajando en solucionar la problemática. Ante esta situación, autoridades de los distritos escolares de Nogales y del condado de Santa Cruz decidieron cancelar las clases para este miércoles, derivado de los inconvenientes que esto provoca. 57 menores migrantes arriban solos a la frontera. Y sí, usted lo oyó bien. Autoridades encontraron un grupo de 57 menores migrantes en la frontera de México, y autoridades mexicanas y activistas en la frontera de Ciudad Juárez han detectado que en los últimos meses incrementó la llegada de menores de edad que sin la compañía de adultos
intentan cruzar Estados Unidos. En su mayoría originarios de Centroamérica, las alarmas entre organizaciones civiles se encendieron la semana pasada cuando el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de la Defensa Nacional informaron el rescate de 57 niños y niñas y adolescentes no acompañados. Estos son originarios de Guatemala. Los menores de edad estaban en la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez dentro de un remolque de una camioneta, pues una condición que suele provocar la muerte de migrantes por hacinamiento. Pues es algo gacho para el gabacho, raza. Visita de embajadores a Sonora. Con la visita del estado de cuerpo diplomático para conocer el Plan Sonora de Energía Sostenible, la entidad cobrará relevante internacional, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario sonorense explicó que en este evento, que tendrá lugar en Puerto Peñasco el día de mañana, se expondrán los componentes de plan, entre los que destacan explotación del litio, generación de energía eléctrica a partir de energía solar y licuefacción de gas natural. Pues hay que ir a Peñasco mañana, raza. Ni modo. Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera. Recuérdalo al 637-108-99-28 y al 637-37-656-86. Si tú ocupas un motor, tu vecino, tu primo, tu hermano, pues háblale. Farmacias Similares de mi querido doctor Simi, calle 7 y avenida N, calle primera avenida O y cuarta entre calle L. Fox, el arte de vestir está por la 8 entre Quirós y Sotelo, recuérdalo, y tiene los descuentos. Tito Rodríguez por la calle 9 entre IJ, llámale al 662-372-4915, está disponible. Cell City, pregúntale a George cómo le haces para arreglar tu teléfono, él te lo arregla en un 2x3. Refacciones y accesorios para tu celular, recuérdalo, con Mica Hidrogel, avenida N entre 7 y 8, márcale al 637-690-0640. Y nos vamos rápidamente saludando a Angélica María Alcalá Murrieta, un saludo. Marlene Valenzuela, un saludo. Saludos, Angélica. Web dice, pues aquí andamos al millón, vámonos saludando. ¿Qué nuevos fraudes electrónicos de préstamos de dinero? En Sonora, la unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, que no sirve para nada, porque ya tengo más, voy a cumplir un año que me robaron la página, y estos vatos no hicieron nada, así que están justificando su trabajo, y dicen que lanzó una campaña para alertar a la ciudadanía sobre las atractivas ofertas de préstamos de dinero que hacen algunas empresas a través de aplicaciones, las cuales se han convertido en un anzuelo para fraudeado financieras. Es algo terrible que está pasando. Y pues la neta del planeta es dudoso lo que están diciendo. Localizan cuerpo de doctor en Cajeme. Información oficial de la Fiscalía de Sonora. Hace unas horas se localizó un cuerpo sin vida con altas probabilidades de tratarse del doctor Carlos Ríos en Cajeme. Vamos a ver el video que nos hace llegar Indira, ¿no? Sí. En el caso del doctor Carlos Ríos de Cajeme, informo que hace unas horas fue localizado un cuerpo sin vida con altas probabilidades de tratarse de la víctima. Sin embargo, a petición de los familiares, se están realizando las pruebas comparativas de ADN para la total certeza científica. Los probables responsables están en prisión después de detenerlos en Los Mochis, Sinaloa, y enfrentarán todo el peso de la justicia. En unas horas más,
se llevará a cabo la audiencia inicial. Datos de prueba señalan que el médico mantenía una relación sentimental con la hoy detenida Mildred, quien fue su paciente, y ella a su vez sostenía una relación con el también detenido Mario. La evidencia arroja que este último imputado, en un episodio de celos, orquestó la privación de la libertad y posteriormente de la vida de la víctima. Los imputados pertenecían a una célula delictiva que se dedicaba al robo de vehículos. También, derivado de investigaciones, se presume realizaban actividades relacionadas con el delito de secuestro. La autopsia revela que fue privado de la vida por impactos de armas de fuego y que el tiempo de su fallecimiento oscila entre 10 a 14 días. El gobernador ha solicitado que la Fiscalía busque la máxima pena y así lo haremos. Toda nuestra solidaridad y apoyo a la familia. Muere reo tras ser atacado en Cerezos de Hermosillo. Un hombre murió durante una riña en el centro de reinserción social, Cerezo número 1, allá en la capital del estado, Hermosillo, Sonora. Confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora. Informó que fue el 29 de enero cuando se presentó un altercado entre dos presos durante la discusión. Uno de los internos recibió una herida con un arma blanca hechiza, o lo que fue trasladado para su atención médica, y pues ahí falleció. El agresor está con medidas de vigilancia especial y se revisará su caso para tomar las acciones ante el delito. El coordinador del sistema penitenciario del estado, Nicolino Cangiamilla, aseguró que continuarán las inspecciones y periódicas y aleatorias para prevenir los delitos dentro de los centros. Bazar de segunda de Difcaborca, pues todo un éxito. Este pasado domingo se llevó a cabo el bazar de segunda Difcaborca en la plaza 6 de abril, donde los equipos de la paramunicipal y los voluntariados se dio cita para atender a los cientos de caborquenses que acudieron para comprar ropa, zapatos, artículos para el hogar a bajo precio y en excelente estado. La presidenta honoraria del DIF, Larisa Salazar, y el director Maximiliano Lemas encabezaron esta actividad que benefició a más de 400 ciudadanos que obtuvieron artículos a precios muy accesibles. La siguiente actividad del DIF se llevará a cabo el día 12 de febrero en la Plaza de Armas, donde celebrarán el tradicional Bazar del Amor y la Amistad, en el cual cada año se dan cita negocios locales y se disfruta de un día lleno de numerosos números artísticos y más actividades. Sexto Encuentro Regional de Delegados Federales y Alcaldes, compartiendo experiencias, ideas y promoviendo la unión en beneficio del director de los sonorenses, Caborca fue la sede del sexto encuentro regional de delegados federales y alcaldes para el reforzamiento municipal en el estado de Sonora. Algo bien pasó en esta reunión, explicó Máximo Moscoso Pintado, delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora. Se expusieron programas y herramientas con los que cuenta la federación y que son de gran ayuda para los alcaldes de cada municipio, para que de esa manera cada representante local conozca los beneficios de que cada representación federal tiene. Una vez terminada la reunión, el alcalde Abraham, el cubano Mier, invitó a los alcaldes y delegados federales a degustar de una muy tradicional carne asada en la nueva terraza del Museo Histórico. Algo bello para el camello, la neta del planeta. Y pues sí se lució el vato. En este encuentro regional asistieron los presidentes de San Luis Río Colorado hasta a Conchi, Sonora.
me tocó estar con el presidentazo de San Luis Río Colorado, el cual me dio mucho gusto saludarlo. Y pues algo bien. Nos vamos, que se prende fuego en el Aranacinema. Vamos a ver el video. Raza, querido auditorio, pues hoy 31 de enero reportan que se está quemando el Aranacinema. Es una persona de situación de calle que tenía frío y prendió una fogata, aunque fue mucha humadera. Esta seguridad pública, la 175, y los bomberos, la rápida de los bomberos. Este es el antiguo Aranacinema. Y pues desgraciadamente ya quedan puros escombros, residuos de lo que fue un cine muy bonito, muy grande. Era de la familia de Don Octavio, que en paz descanse. Algo gacho para el gabacho. Vamos pendientes, querido auditorio. Recuerden. ¡Órale! ¡Gracias! Ahí van los elementos. Se va a volver. Pues así pasó, querido auditorio, y pues triste, no se lo llevaron al albergue con situación de calle. Desgraciadamente ahí lo dejaron. Gasolinera La Primera, por la calle Primera y Avenida S, donde rinde más la gasolina. Ahí los atienden al millón. Y si traes hambre y hambres atrasadas, pues caigan a Pizza House, calidad y sabor casero con la Cristina. Al 637-134-7725. Pescadería El Delfín, por la calle 11 y Avenida G, recuérdalo, al 637-37-265-58. Y la Isla Restaurant, por la 9 y 10 y Avenida C, en la colonia 100. Lili Islas los atiende con cielo, mar y tierra. Algo bien, segunda a las 7, por la calle 7, entre S y T, lo mejor de lo mejor en productos gabachos. Un saludo, Paulo Vargas Sánchez. Te seguimos desde NASA Durango. Un saludote hasta NASA Durango. Mando un saludo a mi esposa Coco Álvarez. Bendiciones para la familia. Flores Hugo, buenas noches. Saludos, Tata, buenas noches. Nos dice Humberto Vega y Patricia Chávez. Remy, buenas noches, bendiciones para usted y toda su familia, que por su trabajo anda con mucho peligro. Pues la neta que andamos al millón, viejo, ¿no? Y es algo gacho para el gabacho lo que estamos viviendo. Cateando minicino en La Romanza. Hoy hace unos 10, un poquito, siendo aproximadamente las 16:30 horas. En La Romanza, por la calle Fori y Paseo Romanza. Sedena, ahora sí, llegó el Ministerio Público Federal, cateando un domicilio, poniendo más sellos y sellos. Vamos a verlos. El video. Raza, querido auditorio, pues vuelven a reventar aquí lo que es la misma, la colonia Romanza. El Ministerio Público Federal llegó, el Sedena, algo bien. Algo bello para el camello. Y pues la neta del planeta, reventaron donde mismo, al mismo lugar y con la misma gente. Desconocemos qué es lo que pues hayan llevado. Es lo único que les puedo decir. Estamos en el mismo lugar de la tierra. Primero reventaron, al parecer lo utilizaban como taller. Es una casa. A un lado del parque en la final, acá en final, ahí se encuentra, usted lo puede ver, Ministerio Público Federal, La Sedena, y ya se ve el ejército. Algo bello para el camello, raza. Ahí está la casa donde las han, pues donde le pusieron los
los sellos de seguridad. Abrieron dos portones. Desconocemos por qué abrieron el portón de este lado. Pero, pues el portón está completamente con sellos. Al parecer son dos casas las decomisadas. Esto es lo que estamos viviendo aquí en Caborca, Sonora. Ese fue el ejército. Ahí van a salir. Allá va una comunidad. Allá va el Ministerio Público Federal. Óigalo cómo suman y allá va Serena. ¿Algo bien? Pues esta es la casa que están sellando, querido auditorio, donde vinieron y reventaron. Desconocemos, pues la puerta esa no le pusieron nada, pero aquí dice bien inmueble asegurado, Fiscalía General de la República, CIFED, diagonal SON, HSO 000243-2023, técnica de investigación 2023. Tiene todos los mismos. Pues no se ve nada para adentro. Puro cochinero dejaron. Allá volvieron a poner otros sellos. Se los puede ver. Y pues nomás. Esto es al momento, querido auditorio, lo que les puedo informar. Estamos pendientes de lo que se siga suscitando. Así nomás. Y aquí, en mi querido Caborca, no pasa nada. Y si pasa, pues nosotros le vamos a informar. Raza, acuérdense que ProAudio con el cholo José Leonardo Sotelo, que lo mangonea la lluvia, su mujer, están las especiales allá por la 16 Avenida T. Márcale al 637-106-5409. Asadero Caborca en Mexicana Grill solicita taqueros, meseros y cocineros, cocineras, lo que caiga allá en Phoenix. Márcale al 602-735-4035. Los van a estar atendiendo desde las 6 de la mañana con desayunos, comida y cena. Algo bien, asaderos. Por la 2822 de la 67 Avenida se encuentran estos taqueros. Algo bello para el camello y nopales. José Luis Campuzano Kiwis lo espera por la calle Primera y Segunda Avenida K. Recuérdenlo, algo bello, algo bien. Nos vamos, raza, querido auditorio. No sean antes de informarles, señalarles que le mandamos un saludo a todos los que se encuentran en el básquetbol. Recuerden lo que váyanse al gimnasio municipal. Va a haber pizzas gratis y va a estar la banda. Algo bello para el camello, raza. Yo me voy ahorita terminando. Hoy cumpleaños tía Marta y Verónica Vanegas Murrieta. Yulitzi Contreras Quiroz, Manuela Viña Medina, Irma Dolores Salcido Méndez, Carlos Francisco Vanegas Villalpando, el Tito, ahí en Finis, Martín Reina Sánchez, Marco Antonio Burruel Varela y Edmundo Pino Tiznado. Mañana cumpleaños nada más ni nada menos que mi tío Carlos Loreto Ortega Varela, Rosela Nicole de Preciado, Norma Dórame Valencia, Fausto Jerez León, Francisco Gómez, Víxer Rangel, Olga Valle, Ramón Eberto Cañas Portillo, Kevin Alonso Flores Martínez, Bruno Díaz Jiménez, Jonat Morales Luque, Sara Cañas Orozco, Candelaria Caña Espino y Candelaria Espinosa. Pues estos son todos. Les recuerdo que tenemos queso de trincheras con chiltepín, sin chiltepín, al 637-108-1771. No me queda más que gracias a todos por estar al pendiente del programa, por compartirlo, para que llegue a más gente. Por favor, compártanlo. Y a los patrocinadores, 1,000,000 de gracias por ayudarme. A mi familia, a mi puchunguito,
A mi bendición al Junior y al Rojo, pues algo bien. Al presbítero Aurelio Rivera Gallardo, un saludote. Mi padre que no me suelta. Y recuérdenlo, yo soy Federico Hans Ángel Cieva Negas de mi querido Caborca para el mundo entero. Desde la cocina de la casa, para ustedes, que pasen muy buenas noches. Si recuerden, si no tienen que salir, no salgan, está muy helado todavía. Pidan por mi familia que nosotros pedimos por la de ustedes. Y solo me resta decirle que en mi querido Caborca no pasa nada, raza. Y si pasa, nosotros le vamos a informar. Nos dejamos con Conociendo Caborca. Así nomás, un pequeño blog. Raza, querido auditorio, muy buenas noches. Hoy, primero de febrero del 2023, nos encontramos conociendo mi querido Caborca. Esta es la joyería de la Vicky, el Zafiro. La joyería, pues, si no es la más vieja, es la más vieja. Es una de las más. Se renta esta bodega aquí por la Sotelo y calle 4. Allá está el distribuidor autorizado Axalta, algo bien. Y enseguida están los Jabalera. Cualquier importaciones de casa, de carros, de piezas de carro, ahí las encuentra. Algo bello para el camello. Vamos por la calle 4. Mariscos El Palmar, les recomiendo que vengan y coman una tostada y algo bien, algo bello para el camello. Esta es una de las notarías de mi querido licenciado Mata. Algo bien, algo bello para el camello, venga para acá. Y aquí no pasa nada. Aquí está LTH, enseguida está la panadería, la Convencedora. Esta es la Carreta Roja, tienen muy buenos tacos de adobada, mírenlos. Es el Rojo. Y el Chico y el Víctor, aquí están. Son los peluqueros de toda la vida. Taller de refacciones de bicicletas, aquí están los Copiones. Y aquí está el Six, algo bien. Estás por la calle 4, vamos. Mira, H.E.I. Donde se encuentra aquí una de las mujeres que ponen uñas. Algo bien. Está la Aye Denis. Vamos a ver si está. Así nomás de zapeta volando. A ver si están las Denis. Son de aquí, de mi querido Caborca, del ejército Denis. Ponen gelish, algo nice, muy muy buenas para chambear, son las Denis. Buenas noches. Ay, qué vergüenza, eso sí, con su Coca-Cola Light. ¿Cómo están? ¿Qué le están haciendo, oiga? Uñas acrílicas. ¿Y cuánto salen las uñas acrílicas? Ahorita estamos desde 380 a 400. ¿Y qué más? ¿Qué tanto duras? El gelish está en 80, 100, aquí el gelish 150. ¿Y teléfono para que pongan cita? Ah, sí, cita, estamos recibiendo sin cita. Bueno, ¿y teléfono para ver si está abierto? Es 637-37-056-58. Esta es la Aye Denis, raza, soltera, sin compromiso, disponible. No, no es cierto. Todo, mire, se puso colorada. Ahí estamos, miren, cáiganle. Algo bien, algo bello para el camello. Bye, bye. Este es el ejército Denis, raza. Y ya ven cómo chambean. Aquí enfrente vive el Chepe González. Un gran querido amigo. Algo bien. No sé si quité las llaves, si las quité. Pues vamos. Este es un pequeño recorrido conociendo a mi querido Caborca. Es una cápsula que hacemos. Y aprendió el bocho y aprendió que no iba a vender. No, tengo buen mecánico, el Mata.
me lo trae al 100 el Beto. Nomás llego y le falta esto, le falta lo otro. Nunca lo arregla, ¿no? Que tengan los mismos rechinidos. Pero pues ahí va. Allá vive la Chita y Raúl, mi compadre. Aquí hacen muy buenos moños, mire. Para los niños, para las bebesaurias, para las niñas. Y también para los niños, aquí hacen muy buenos moños, cáiganle. Veros, moños y regalos. Algo bello para el camello. Y aquí está la bodega Urrera. Algo nice. Y seguimos, ¿qué? Vamos por toda la calle 4. Esto es entre... Es la J. Recuérdenlo. Mucho tiempo fue florería Arturo Flores. Ahora no sé qué es aquí el negocio. Aquí está el doctor Simi. Farmacias similares. Algo bien, mire. Por la cuarta entre J y K. Farmacias similares. Canta el doc. 3x2 está en medicamento. Está Sugamos. Están las telas. Y aquí están las otras pinturas. No son pinturas Axalta estas. Son pinturas Sake. Al momento, pues algo bien, algo bello para el camello. Recuérdenlo. Desde mi querido Caborca. Aquí están las donde venden seguros. Algo bien. Las hermanitas de Luisito Castillo. Seguros para Estados Unidos. Yo siempre vengo y le compro a ella cuando viajo para allá. Y sí me los dan muy buen precio. Algo bien. Mirza Thai. Todos los pisos aquí están. Yo me acuerdo que el primero que se puso a poner mallas aquí fue el Teo. Aquí está polarizado, sigue. Ahorita ya el bueno de las mallas, pues allá está con el Xolo, el Pro Audio. Allá por la 16 y T. Este es Frutería Obregón. Está Sombrería Montoya. Carnicería Guadalupana María, Santa María. Es de los cuates Denis. Recuérdalo. Aquí está la frutería, mira. Ya le llegó el 14 de febrero. Vamos a ver cómo arreglamos el bocho ahora para el mes del amor y la amistad. ¿Usted qué dice? Acuérdense de transmitir, de compartir esta publicación en todas las redes sociales. Ese poste está a punto de caerse. Aquí está en segunda Los Cuates. Está cerrada, pero tienen de tocho, ticho y tacho ahí. Aquí es una nueva, es un nuevo vivero que se encuentra. Chéquenlo. Todavía hay. Vámonos. Esto es algo bien. Estamos en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube. Señales de humo. Este está con Luis. A lo mejor está con de cabeza, de barbacoa, de ojos, de sesos, de lengua, de frijoles. Ahí están. Con el Tony. Aquí está esta feta para los que no sabían. Y nos vamos, raza, querido auditorio. No sin antes recordarle e informarle, es que estamos desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. Recuérdenlo de compartir esta publicación, de darle me gusta. Que pasen muy buenas noches. Dios me los bendiga. Estamos pendientes.